Hola, amigos videntes, oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y el momento en que os encontréis frente a esta nueva disertación, desde, como siempre, desde la costa mediterránea en la ciudad de Valencia, en España. El tema que hoy pienso desarrollar tiene que ver con la literatura, con toda la bibliografía con que me veo rodeado en esta mesa. Fijaros, aquí a mi izquierda tengo unos cuantos libros, todos ellos centrados en la complejidad, empezando por el libro Mi camino, de un tal Edgar Morin. Supongo que a algunos de vosotros os suena. Se considera que Edgar Morin es, si no el padre, uno de los padres de la complejidad. Actualmente todavía vive con más de 100 años en Francia, claro. Camino, la vida y la obra del padre del pensamiento complejo. Las manchas del leopardo, la evolución de la complejidad, de Brian Goodwin. Complejidad, el caos como generador de orden, de Roger Levin. Las ideas sobre la complejidad del mundo, de Jorge Wagensberg. Y, por último, La lógica de lo viviente, del premio Nobel François Jacob. Bien, es solamente una muestra de pensamiento complejo, visto, analizado y explicado a través de gente especializada, de científicos, de investigadores. Aquí un poco más acá entramos ya en el terreno de lo específicamente actual, lo que yo pienso desarrollar, en fin, más o menos, ya veremos, sobre el erotismo. Y tengo aquí dos libros de un personaje clásico en el tema, Georges Bataille, El erotismo, con esta carátula donde aparece la imagen de Santa Teresa de Ávila en un estado de éxtasis, que para Georges Bataille esta imagen se correspondería también a la imagen de un orgasmo en su plenitud. En realidad, para Georges Bataille, la mística, el misticismo y el erotismo tienen una especie de solapamiento, se solapa el uno con el otro. La felicidad, el erotismo y la literatura sería otro de los libros de Georges Bataille que yo tengo aquí y que en parte me ha inspirado. En fin, y por último, el Marqués de Sade, la filosofía en el tocador. Una literatura, si queréis, escandalosa, muy fuerte, pero que ha dado la vuelta al mundo varias veces y que también tiene algo que decir en la conversación que vamos a tener. En fin, aquí a mi derecha, La ética promiscua, La ética promiscua, ya la he mencionado en alguno de mis anteriores disertaciones, La ética promiscua, que trata sobre el poliamor, o sea, una guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas
y otras libertades en el sexo y el amor. Tercera edición, revisada y ampliada. Dos mujeres autoras de este libro que yo considero atrevido, pero de una absoluta actualidad. En fin, os presento también otro libro, es un estudio, un ensayo, con muchas ediciones, La construcción sociocultural del amor romántico, de una mujer, Coral Herrera Gómez. Esta es ya, este libro que tengo en mis manos, es la quinta edición. Un libro profundo, un libro histórico, de una total y absoluta actualidad. Vale. Esta es, pues, mi asistencia, mi sabiduría, la sabiduría que me protege en estos momentos y espero que me ayude para decir lo que tengo aquí en estos papeles. Es evidente para un profesional que se dedica a la psicoterapia y que además es sexólogo y que ha trabajado durante 40 años, es evidente observar una evolución, un camino en la manera de enfocar la vida de pareja, la vida de relación. Es indudable que hay un cambio de costumbres a lo largo de estos 40 años en que yo me he dedicado a la psicoterapia y al tema de la sexualidad humana. Es evidente, tengo que decir, que observo que está clarísimo una evolución en cambio de costumbres, en lo que llamaríamos la moralidad sexual, sobre todo aplicado a la pareja humana, compartir la intimidad en el mismo espacio o en espacios separados. Esto ya es un hecho. En tiempos atrás, esto era un escándalo, que un hombre y una mujer, sin estar casados, vivieran juntos. Esto era inconcebible. Recibía nombres clásicos en el mundo del derecho, digamos, y de la moralidad tradicional: concubinato, amancebamiento. Estos eran los términos condenatorios de aquellos que se atrevían a vivir en pareja. Bien, hoy día esto ya ha terminado, y hablar de concubinato y hablar de amancebamiento suena ya a música celestial. Voy a presentar un caso, porque a través de los hechos reales, de los datos reales, se entiende mejor, entramos mejor en el tema que intento exponer desde este momento. Fíjense, es un encuentro en una sesión de psicoterapia. Es un cliente, un usuario masculino, es un hombre. Me dice: mantengo desde hace 2 años una magnífica relación con una mujer. Una mujer a la que yo estimo muchísimo. Cada vez que nos vemos es fantástico, es maravilloso. Compartimos nuestras aficiones, nuestros gustos, nos divertimos, tenemos amigos en común, y ha llegado un momento en que yo le he hecho una propuesta. ¿Por qué no nos casamos? ¿Por qué no vivimos juntos? Porque resulta que viven separados. O sea, tienen encuentros y en esos encuentros se lo pasan pipa, se lo pasan de maravilla. Pero llega un momento en que él, el hombre, dice, le propone a ella:
¿por qué no nos decidimos ya a vivir juntos y a casarnos? Ella entonces se queda paralizada ante él, se queda un poco tiesa y le dice que sí, yo estoy enamorada de ti, yo te quiero mucho, igual que tú a mí, pero lo que me propones no es aceptable, no es aceptable. Y él entonces, en la consulta, hablando conmigo, me dice, no lo entiendo, ¿será que no me quiere tanto como yo a ella? Si no se quiere casar conmigo, si no quiere compartir conmigo un mismo espacio, una casa, ¿por qué? ¿Será que yo la quiero a ella más que ella a mí? Es un indicador de cierta distancia afectiva. ¿Qué se le puede responder a este hombre? Yo le insisto, pero ella te ha dado alguna señal de que no está totalmente de acuerdo contigo. No, 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 todo lo contrario. Ella se entrega, a veces incluso con más entusiasmo que yo, a nuestra relación. Entonces, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir que en realidad el amor no está quebrado, el amor no se enfría, el amor de pareja se mantiene vivo. Y precisamente para que se mantenga vivo, le digo, ella no quiere que la relación se vulgarice, entre en una rutina. No quiere ver a través del desgaste de la vida de cada día, siempre juntos, mañana, tarde y noche, no quiere ver cómo se deteriora por problemas domésticos, por la costumbre, por la falta de misterio y de sorpresa, porque el hecho de estar separados, de vivir separados, hace que cada encuentro sea como algo original, sea un encuentro sorpresa, y esto proporciona fuerza, calor, entusiasmo, erotismo a la relación. Entonces ella dice, si vivimos juntos, ese entusiasmo, esa sorpresa del encuentro una o dos veces por semana, eso se va a perder. Yo no lo quiero perder, lo quiero mantener, lo quiero mantener. O sea, que esa mujer lo que pretende es seguir contigo, compartir contigo, mientras os una el deseo. Lo más importante, su cuerpo, su corazón y su alma, te las está entregando. Ella espera que cada encuentro sea un acontecimiento especial. El matrimonio es un contrato entre dos personas, relacionado con lo económico, lo social y a veces también lo religioso. Pero no se firman contratos por amor. El deseo no es gobernable, afortunadamente. No admite contratos, imposiciones ni normas. En fin, esa fue mi sugerencia, a la queja de este usuario de mi consulta. Dígale, ¿por qué no llama, por qué no vengo con mi mujer y le convence de la conveniencia de casarnos y de vivir juntos? Pues no, no, no voy a estar por esa labor. Y considero que esa mujer es muy inteligente y sabe de qué va el amor. Este hecho, esta anécdota que yo ahora acabo de exponer, a mí me retrae ya en un primer momento a un gran literato ruso, Anton Chejov, médico, por cierto, pero dedicado también a la literatura, famosísimo escritor.
también pensador. Yo recuerdo que cuando leí uno de sus relatos, La estepa, la historia de un viaje, yo descubrí verdaderamente a un artista, de la literatura, del pensamiento. Pues bien, en el prefacio del libro sobre de Anton Chejov, donde está La estepa, la historia de un viaje, un tal Anton Pavlovich, mejor dicho, un tal Víctor Andresco, le hace la presentación, y en esa presentación aparece un rasgo autobiográfico de Anton Chejov, porque resulta que los amigos, y uno de ellos, este Víctor Andresco, le están diciendo a Chejov, soltero, le están diciendo, ¿por qué no te casas? Si tienes una novia, una chica estupenda, guapísima, ¿por qué no te casas? Le insisten. Y llega un momento en que Anton Chejov dice, expresa esto, de acuerdo, os hago caso, me voy a casar, pero con condiciones. Estas son mis condiciones. Todo deberá continuar como antes. Es decir, ella, mi novia, mi mujer, vivirá en Moscú y yo en el campo. Y vendré a verla. Yo no podría soportar la felicidad continua todos los días, de la mañana a la noche. Si se me habla todos los días de lo mismo y en el mismo tono, me pongo furioso. Prometo ser un marido excelente, pero quiero una esposa que sea como la luna, que no aparezca en mi cielo todos los días. El matrimonio no me haría escribir mejor. Está claro. Anton Chejov dice, no renuncio al matrimonio, pero la convivencia mañana tarde juntos para mí implicaría un deterioro que yo no. Yo quiero vivir un matrimonio feliz, que ella esté en Moscú, yo en el campo, yo iré a verla y juntos seremos felices y podremos tener hijos. Bien. Esta es una exposición de los tiempos actuales, aunque Anton Chejov se casó en el año 1900, un 25 de mayo de 1900, es decir, que él se anticipó a lo que en estos momentos ya es casi habitual y rutinario. Precisamente el que ahora yo os estoy hablando, dentro de poco voy a asistir a una celebración de matrimonial de una pareja que en realidad están viviendo juntos ya desde hace, pues yo diría que 2 o 3 o más años. Están viviendo ya juntos, comparten incluso un espacio juntos, se van a casar y van a celebrar una fiesta. Vale, pues muy bien, pero esto es lo que hay, están viviendo juntos hace ya tiempo. Tengo aquí un dato interesante, es un estudio serio, realizado sobre varios miles de personas, un total de casi 20.000 personas, casi se acerca a 20.000 personas, digamos, es un muestreo recogido, tomado de 71 países. Es un muestreo internacional. Y sintetizo, resulta que las personas con mayor nivel de deseo, las personas que tienen mayor nivel de deseo, de pasión, son las que están enamoradas. La persona enamorada está expresando un deseo potentísimo.
no conviven. Es decir, desean, pero no conviven. Es un estudio sobre el deseo amoroso, el deseo de tener una pareja, de tener una relación íntima con otra persona. Pues bien, se observa que las personas, que el nivel de deseo, la tasa de deseo, es mucho mayor entre aquellos que están enamorados, pero todavía no conviven, que respecto a aquellos otros que viven juntos, se han casado o no se han casado, pero viven juntos. O sea que el nivel de deseo de los que viven juntos es inferior, está más bajo que aquellos que todavía no tienen una relación y que están viviendo intensamente en su imaginación un encuentro, una relación con otra persona, con una pareja, eso. Esa fantasía, esa imaginación, ese deseo, esa intensidad es más potente en los que todavía no conviven que en aquellos que ya conviven. Claro, esto es una paradoja. ¿Qué da a entender? Da a entender que el deseo lleva a la pareja. El deseo lleva a la pareja. Imaginar que vamos a tener un encuentro, eso empuja a la pareja. El deseo crea, desencadena el enamoramiento y el encuentro. Pues bien, el deseo nos lleva a la pareja. Pero una vez la pareja constituida, da la impresión de que el deseo baja. Curioso, ¿verdad? Es curioso. Los hombres casados, pues frecuentan las casas de citas. Y el adulterio. Como dijo aquel, con el matrimonio surgió el adulterio y la prostitución. Bueno, son reflexiones que yo planteo. No estoy sugiriendo tipos de conducta. No estoy haciendo moralina. Estoy diciendo esto es lo que hay. Estos son datos que naturalmente lo que yo pretendo es que lleven a una reflexión, a un pensamiento, a un análisis de las propias vivencias y de lo que vemos en nuestro derredor. Claro, todo esto que acabo de decir choca con lo que ya ahora voy a leer, con el texto que voy a leer. Se trata de una historia de amor. Su título es Carta a D mayúscula. D mayúscula es la primera letra de la mujer a la que va dirigida esta carta. El autor es un periodista y escritor europeo, André Gorz. Es posible que alguno conozca esta famosa carta a D, historia de un amor. Nos amaremos después de la muerte, fue el artículo que yo localicé a propósito de la reseña de este libro. La carta es un libro. Y son una serie de escritos, son una serie, digamos, de cartas de amor dirigidas a su mujer. Fijaros, este es ya el final del libro. Y el final del libro, la última carta, André Gorz se expresa así. Recién acabas de cumplir los 82 años
y sigue siendo bella, elegante y deseable. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Hace poco volví a enamorarme de ti una vez más y llevo de nuevo en mí un vacío devorador que solo sacia tu cuerpo apretado contra el mío. Por la noche veo la silueta de un hombre que en una carretera vacía y en un paisaje desierto camina detrás de un coche fúnebre. Es a ti a quien lleva esa carroza. No quiero asistir a tu incineración. No quiero recibir un frasco con tus cenizas. Oigo la voz de Kathleen Ferrier, una cantante, que canta: el mundo está vacío, no quiero vivir más. Y en ese momento me despierto. Espío tu respiración, mi mano te acaricia. A ninguno de los dos nos gustaría tener que sobrevivir a la muerte del otro. A menudo nos hemos dicho que en el caso de tener una segunda vida, nos gustaría pasarla juntos. ¿Qué os parece? Amor eterno, amor para siempre. Planteo una pregunta con respecto a los anteriores textos. Mi cliente y mi usuario, que no puede, que no ha, que es rechazado en el, como matrimonio, como pareja de matrimonio, por su amante, ¿no? Su amante no quiere casarse. Antonio Chejov, que dice: tú allá y yo aquí. O sea, y estos, en cambio, esta pareja, que viven juntos ya casi 60 años, y que él se despide, digamos así. En realidad, esta pareja, la pareja de André Gorz y su mujer, al final se suicidaron juntos. Digamos, porque ella ya tenía una enfermedad irrecuperable que le proporcionaba un dolor inmenso. Y llegó ya a un límite y él dijo: no quiero que sufras más, pero yo sin ti no puedo vivir. Y entonces los dos se aplicaron una eutanasia, se suicidaron. Murieron, digamos, por amor. La pregunta que a mí surge es: ¿a quién le damos la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Con quién nos quedamos? ¿No? ¿Con aquellos que dicen que no quieren casarse, que quieren vivir separados, o que se casan pero quieren estar separados? Las parejas de hecho hoy día, que menudean en todas las sociedades, eso. ¿A quién le damos la razón? ¿Con quién nos quedamos? ¿Os imagináis el guirigaye? ¿Os imagináis el ruido de opiniones y de pareceres? Si se me ocurriera salir a la calle en estos momentos aquí en la ciudad de Valencia y empezar a preguntar a la gente, hacer una encuesta popular: ¿qué significa para ti hacer el amor? ¿Qué os parece? ¿Qué podría salir de esta encuesta? ¿Qué os imagináis que podría salir? Yo digo que saldrían tantas respuestas distintas como personas entrevistadas. El amor se expresa en una gama de dispersión inmensa. Diríamos que cada persona vive su propio erotismo, sus propias fantasías, su propia relación. Por ejemplo, yo acudo a algunos datos, a algunos casos concretos de gente famosa, y me encuentro, por ejemplo, con este texto,
con este texto. Te beso mil veces, mi alma besa la tuya, mi polla, mi corazón están enamorados de ti, beso tu lindo culo y toda tu persona. ¿Qué os parece? Esto, claro, esto no se me ha ocurrido a mí. Esto se le ocurrió a un famoso pensador, a un filósofo, a un escritor, a un jurista incluso, experto en derecho. Su nombre de pila era François-Marie Arouet, pero que es conocido en el mundo entero, en el mundo del pensamiento y de la literatura, por Voltaire. ¿Quién no ha oído hablar de Voltaire? El escritor, el historiador, el filósofo, el abogado francés, que perteneció a la francmasonería y que fue un representante de la Ilustración. Bien, este texto que yo acabo de leer, te beso mil veces, con frases atrevidas, mi alma besa la tuya, mi polla, mi sexo, mi corazón, están enamorados de ti, beso tu lindo culo y toda tu persona. ¿Esto a quién iba dirigido? Esto iba dirigido a una sobrina de 15 años. Aquí se dirigía a una sobrina de 15 años. Y Voltaire, con toda claridad, de una forma directa, sin atajos, se expresa así en una carta que le dirige a su sobrina. Ahí va eso. De esa encuesta que yo imaginariamente realizo en la calle, yo ya, dentro de mi fantasía, de mi imaginación, de mis supuestos, yo ya digo que hay como un arco desde lo más genital, lo más carnal, a lo más sublime, a lo más sublime. Pero ocurre que es importante pronunciar palabras fuertes. Voltaire ha pronunciado palabras fuertes. Y en otro texto, que no se refiere a este, el Marqués de Sade, lo habréis oído hablar, del Marqués de Sade. Aquí tengo uno de sus libros, de sus famosos libros, La filosofía en el tocador, erotismo, digamos, a lo bestia. Alguien llama, dice que esto es un libro para depravados, porque el Marqués de Sade fue un depravado. Bueno, ¿qué es lo que dice este hombre? Esto está entresacado de este libro, La filosofía en el tocador. ¿Qué ocurre? Pero ocurre que es importante pronunciar palabras fuertes o sucias en medio de la embriaguez del placer, y las blasfemias son muy útiles para la imaginación. Los placeres de la crueldad. Buscamos emociones porque tal es la meta de todo hombre que se entrega a la voluptuosidad. La crueldad, lejos de ser un vicio, es el primer sentimiento que la naturaleza imprime en nosotros. Ya sabéis que el Marqués de Sade, la palabra Sade, sadismo, es decir, el Marqués de Sade, promociona el sadomasoquismo. En este libro, Eugenia, una adolescente de 15 años, asesorada por los consejos
de tres preceptores inmorales se inicia en los caminos de la depravación y el desenfreno. Fijaros. Este sería, digamos, englobaría los, digamos, las respuestas a la encuesta sobre qué entiendes por hacer el amor. Bueno, pues una respuesta radical sería las palabras soeces o la promoción de comportamientos depravados sadomasoquistas. Esto, en donde hacer el amor sencillamente es relacionarse con los cuerpos, con los genitales. Este sería un tipo de respuesta. Hacer el amor es acostarse juntos, un hombre con una mujer, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Acostarse juntos, eso es hacer el amor. Bueno, otras maneras de hacer el amor, otras maneras de hacer el amor, pues lo encontramos, por ejemplo, yo cito nada más como anécdota, hace unos años, la prensa, yo no sé si la prensa de todo el mundo, pero la prensa americana y la europea llenaron páginas con un caso, con el enamoramiento de un chico de 13 años con su maestra de 32 años. La maestra con 32 años y 4 hijos. Y la maestra se enamora de ese chico de 13 años. En Estados Unidos, aquello fue explosivo. Esta maestra acabó en la cárcel. Mantuvieron la relación una serie de años. Llegaron a tener 2 hijos. Publicaron un libro, el libro Un solo crimen, el título, El amor. Bien, esta es otra respuesta, digamos, a qué significa hacer el amor. Pues significa que un alumno se enamora de su maestra o que la maestra se enamora del alumno o que el maestro se enamora de alguna de sus alumnas. Esta es una realidad que no tiene por qué extrañarnos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Claro, aquí lo que encontramos es la parte opuesta a este extremo de vivir, hacer el amor de una forma tan explícita, incluso tan derivada a lo perverso. Por cierto, yo sugeriría la lectura de un libro titulado Nuestro lado oscuro. Por cierto, no lo he traído aquí, se me ha quedado allá en el despacho. Una historia de los perversos. La autora Elizabeth Rudinesco. El núcleo del ensayo es la perversión tal como la definió Freud. Pero no solamente como la definió Freud, sino también como se ha definido en general y que tal como aparece en los diccionarios. Nuestro lado oscuro, una historia de los perversos.
Elizabeth Rudinesco, una pensadora, historiadora, profesora en la Universidad 7 de París. Bien. No nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque hay también otros enamoramientos, hay también otras maneras de hacer el amor. Don Quijote de la Mancha se enamora de su heroína, doña Dulcinea del Toboso. Es decir, que Don Quijote vive en su imaginación una relación romántica, con un personaje fantaseado por él que se llama Dulcinea del Toboso. Es decir, en la imaginación, en la fantasía, también se hace el amor. También se hace el amor. En la mitología, Narciso, hay un personaje llamado Narciso, y Narciso se enamora de sí mismo. Ignora a la ninfa, personaje femenino, mitológico, ignora a la ninfa, que ella sí que está enamorado de Narciso, y Narciso no le hace caso, se enamora de sí mismo mirando su rostro en el espejo de un lago y diciendo: qué hermoso, qué guapo soy. Se enamora de sí mismo. Ahí surge el narcisismo. El narcisismo sería otra manera de ejercer el amor. Y bueno, vamos a ver, ¿qué podemos decir de lo que voy ahora a leer? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y ya eras ido. Autor, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz también tiene un amor y lo busca desesperadamente y lo dice de una forma brillante, con unos versos impresionantes que han dado la vuelta al mundo. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y ya eras ido. Maravilla. Bien, ¿y qué decir de este otro texto? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es perderte a ti para mejor a él gozarle? De seguro que más de uno de vosotros sabe quién ha redactado, quién ha dicho, quién ha expresado estos sentimientos amorosos. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús también tiene un amante, su amante, como lo tiene San Juan de la Cruz. Es Jesús, el Jesús del Evangelio. Y Santa Teresa dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es perderte a ti para mejor a él gozarle? Erotismo carnal, erotismo no carnal, erotismo físico, erotismo místico. Y tanto en uno como en otro hay algo que se corresponde en los dos, que coincide en los dos, y es el placer y el dolor. Como dice muy bien nuestro autor Georges Bataille, en el erotismo hay tanto placer como dolor, como sufrimiento, hay vida y hay muerte. Bueno, ¿cómo explicar todo esto? ¿Cómo explicar todo este guirigay
de pensamientos, de ideas contradictorias, extremosas, en sentido totalmente opuesto. Bueno, yo voy a hacer mención, no sé si intentando dar una explicación, pero en la agencia de noticias, elconfidencial.com, del mes de febrero de este año, se publicaba una entrevista con el escritor italiano Francesco Piccolo, a propósito de su libro L'animale che mi porto dentro, en italiano, el animal que llevo dentro de mí, L'animale che mi porto dentro, editorial Einaudi en Italia. En España, imposible. Francesco Piccolo ha escrito varios libros traducidos al español, pero este libro, en concreto, L'animale che mi porto dentro, ninguna editorial ha querido publicarlo. Curioso. El gran mérito del libro es que es uno de los debates, encierra uno de los contrastes, de los debates más corrosivos del momento. Es una novela autobiográfica en la que describe lo que le pasa, saca de las tinieblas la parte más salvaje de su masculinidad de italiano meridional. ¿De qué trata este libro? Y él lo suelta sin más con lo siguiente, atención. Dice, si estoy hablando con un colega, con la madre de un compañero de escuela de mi hijo, con la camarera que me tiene que servir el café, con la amiga que me confiesa algún secreto, consigo tener separada la parte compleja de la simple. Atención, Él está diciendo que si él tiene un encuentro, una conversación con una mujer, y cita mujeres de diversos niveles, una colega o sencillamente la camarera que le sirve el café, dice, yo sé respetar el grado profesional y de competencia de mi colega. Yo sé concentrarme en el trabajo, pero dentro de mí, siempre, tenga o no tenga ganas, trabaja un pensamiento que está por debajo de todos estos. ¿Cuáles son estos pensamientos? ¿Qué es lo que a este hombre se le ocurre? Lo dice expresamente, sin tapujos. Dice, ¿me la follaría? ¿Cómo será cuando esté desnuda? ¿Qué culo tiene? Vaya tetas. Parece que tiene ganas, parece rígida. A lo mejor yo le gusto. ¿Qué os parece? Esto es lo que dice este hombre culto, escritor de libros, hombre en su vida cívica respetuoso, es un intelectual, es un hombre educado, es un hombre con prestigio, y él dice que cuando se encuentra con una mujer no puede evitar que en su cabeza, cara al exterior, la persona con la que está hablando no puede notar absolutamente nada, pero él no puede evitar que dentro de él, incluso en contra de sí mismo, aparezcan estas fantasías, estas imágenes. Y a raíz de este libro se le hace una entrevista, que es la que publica la agencia de noticias El Confidencial, y en esta entrevista, que no tiene desperdicio, y que yo naturalmente tendré que sintetizar, lo que él dice, estas son cosas,
Estas son cosas que no se suelen poner por escrito, pero mi libro es una operación de autodenuncia, atención a esto, de autodenuncia de la propia masculinidad. Es más importante admitir cómo somos que decir que nosotros no somos así, que todo esto no va conmigo. Me gusta hablar de macho más que de hombre. Refleja mejor que nos estamos refiriendo a la parte más animal. Se trata de explicar la parte peor de uno mismo, si le queremos dar una explicación ética. La cuestión fundamental es decir enseguida que estamos ante un hecho cultural que parte de una cultura milenaria. Cuidado, estoy diciendo lo que él dice en esta entrevista. Yo la estoy leyendo y estoy entrando ya en polémica con este hombre, con lo que él está expresando con toda sinceridad y con toda convicción. Admirable, admirable. Yo digo, este hombre es, atreviéndose a decir lo que está diciendo, yo a este hombre casi casi lo califico de un héroe, porque se atreva a decir no solamente lo que pasa en su mente, sino que él está hablando de la masculinidad. Él está dando a entender que en la cabeza, en la fantasía, en el cerebro de los hombres, de la masculinidad, se encuentran estos contenidos, que cuando vemos a una mujer, cuando el hombre ve a una mujer, no deja de pensar en algo más sórdido, en algo más oculto, pero que no se expresa, no se llega a decir. Pero eso está ahí dentro. Eso está ahí dentro. En lo que yo no coincido con este hombre es con decir que todo esto que tiene en su mente, que se le ocurre, que pasa por su mente, aunque él quisiera que no fuera así, eso que él encuentra, descubre y lo vive dentro de él, decir que eso es una parte, la parte peor de su vida, la parte, digamos, más animal, ¿no?, de su vida, yo ahí ya empiezo a poner peros y decir, pero amigo Francesco, ¿qué estás diciendo? ¿No estás cayendo en la cuenta que eres un ser biocultural y que la biología implica eso que estás sintiendo? Que eso no es un ser extraño, eso no es un animal, digamos, ajeno a ti. El animal eres tú, tú formas parte de eso. Eso se llama la biología. El ser humano, desde su sexualidad, desde su identidad sexual, vive en un estado de búsqueda, de atracción, de acercamiento, de pensamientos, de relación, de contacto. Somos seres esencialmente sociales. El cerebro es un artefacto, es una máquina que implica vínculo, vincularse, relacionarse, entrar en contacto. Y la parte biológica, que inicialmente en sus orígenes de mamífero, lo que busca es precisamente la reproducción, busca la reproducción. En este sentido coincidiríamos con los animales. Lo que sucede es que el animal tiene su momento de pasión, digamos así, que corresponde a periodos biológicos de la hembra. Pero en el ser humano no existe ese periodo biológico
al año que hace que el macho y la hembra se busquen. Resulta que a través de la cultura el hombre ha separado la reproducción del erotismo, es decir, del placer, para engendrar, para reproducirse, hace falta naturalmente un orgasmo, hace falta un semen, y ese semen se produce a través de una explosión corporal que se llama orgasmo. Y el orgasmo siempre implica un placer inmenso, un momento de placer, una explosión de placer que es inherente al acto biológico. Pues bien, en el ser humano la cultura ha separado la reproducción de ese placer. Y entonces el placer se busca independientemente de la reproducción. Y a eso se le llama erotismo. El erotismo es el placer sexual no reproductivo. Y eso en el ser humano, en la especie humana, funciona a lo largo de los 365 días del año. Por lo tanto, el macho, el hombre ya, mejor en este caso decir hombre, como ser biocultural, está siempre acercándose, intentando reproducir ese placer, ese erotismo en la relación con la mujer. Esto tiene su importancia, esto es así, no nos tiene que extrañar. Al amigo Francesco Piccolo, yo le tengo que decir, no te maldigas, porque él en el fondo lo que expresa es una especie de automaldición, de autoacusación, como diciendo, ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué a mí me tienen que venir esas cosas? ¿No? Yo le tengo que tranquilizar y calmar y decir, eso es constitutivos de tu naturaleza masculina. Eso es constitutivo de tu naturaleza masculina. Claro que juntamente con eso, digamos, hay que tener en cuenta que en estos momentos hay una evolución. Y entonces decimos que así como el hombre, lo masculino, el macho, actuó como protector de la hembra en épocas antiguas y a lo largo de la historia de siglos, la fuerza física, el músculo protege. Y esto ha sido fundamental para la supervivencia, ha prevalecido. Pero a medida la tecnología y la cultura suplantan a la fuerza física, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. La inteligencia expresada a través de la tecnología hace que el músculo no sea tan importante como tema protector, como tema de supervivencia. Es la inteligencia. Y ahí, a partir de ahí, es cuando la mujer y el hombre se acercan en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. La tecnología y la cultura suplantan a la fuerza física. Y ya no es como antes. Perdura todavía. Perdura en el deporte. Perdura en ciertas exhibiciones. Porque la testosterona, aspecto biológico del cuerpo masculino, la testosterona está ahí. ¿Y qué pretende la testosterona? La testosterona no implica, como algunos piensan, la violencia, sino la exhibición de la masculinidad, de la virilidad. Eso es lo que produce, lo que fomenta esa sustancia, esa hormona que es la testosterona. Es la exhibición del machismo, la exhibición. Es decir, aquí estoy yo, como hombre, que pide que se le tenga en cuenta, que se le considere como fuerza. Pero en realidad, ya para gobernar
para llegar a investigar, para ser un buen científico, para ser un buen político, para ser un buen escritor, ya no hace falta el músculo, hace falta el cerebro. Y el cerebro de la mujer es tan intenso como el del hombre. Bien, la mujer tiene también su fuerza, la mujer tiene también su sexualidad, la mujer también tiene su manera de buscar. Yo tengo aquí el título de una mujer, el título de un libro, es una norteamericana noruega, es decir, los padres emigraron de Noruega a Estados Unidos, ella nació en Estados Unidos, pero de padres noruegos. Se llama Siri Ustvedt, Siri Ustvedt, la mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, es uno de sus títulos. Cuidado, Siri Ustvedt en estos momentos es una escritora cuyos libros están dando la vuelta al mundo, derecha, izquierda, arriba y abajo. Es en estos momentos una gran, una magnífica escritora. Y uno de sus libros es este, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. La mujer se interesa por los hombres que miran a las mujeres. Claro, yo cuando leí esto pensé y dije, hombre, también podríamos decir el hombre que mira a las mujeres que miran a los hombres, porque las mujeres también miran a los hombres. Mirar no es inocente. Mirar es también desear. También se come con los ojos, con la mirada. De ahí cabría titular La mujer que desea a los hombres que desean a las mujeres. Bien, esta es una sugerencia que yo hago en estos momentos, pero de ahí salto a un texto, que para mí no tiene desperdicio. Que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores. Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Palomas son tus ojos, tus dos pechos, cual dos crías mellizas de gacela. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado metió la mano por la hendidura y por él se estremecieron mis entrañas. Cuidado, que nadie piense en Playboy con este texto. Este texto que ahora acabo de leer, este texto se escribió entre el siglo V y IV antes de Cristo. Y os digo más, este texto forma parte del Antiguo Testamento, forma parte de la Biblia. Y está, forma parte de el Cantar de los Cantares. Se dice, no se sabe exactamente, si este libro, el Cantar de los Cantares, o sea, el cantar por excelencia, el cantar más bello, se dice si lo escribió Salomón. Es un libro en el que, en una serie de 5 poemas, se canta el amor mutuo de un amado y una amada que se juntan y se pierden, se buscan y se encuentran. Que me bese con los besos de su boca. Palomas son tus ojos. Hasta ahí, tus pechos son tal. Hasta ahí lo dice él, el amado. Y aparece la ella. Mi amado es para mí. Y yo soy para mi amado. Cuidado, es curioso.
es curioso. Aquí ya se ve, si uno lo lee con cuidado, y no digamos ya si se lee todo el texto, todo el Cantar de los Cantares, se observa que él se expresa de una manera, expresa el amor, expresa la pasión de una manera no exactamente igual a la de la mujer. Él habla de besos de su boca, él habla de belleza, la belleza, qué guapa, qué bella eres, ¿no? Habla de sus ojos, de los ojos de ella, habla de sus pechos. O sea, él se enamora de ese cuerpo, él está enamorado de ese cuerpo. ¿Y qué dice ella? Ella dice, mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Mi amado metió la mano por la hendidura, o sea, metió la mano en el sexo, y por él se estremecieron mis entrañas. O sea, que ella al ver, digamos, la pasión que él tiene, al tocarla a ella, cuando ella ve que ella es objeto del deseo, de la pasión de él, eso a ella le hace estremecer. Son dos maneras de vivir el amor. Ella vive al amado como un ser amado. Ella está esperando sentirse deseada por él. Y él la ama a ella, pero la ama a través de su corporalidad. Ama también la persona de ella, pero su cuerpo es fundamental. Bien, esto es un texto que se escribió en el siglo IV o V antes de Cristo. Este texto, tan poético, tan hermoso, podía haberse escrito en el siglo XXI, en el año 2022. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que no es cierto que existen poetas en estos momentos que expresan el amor más o menos, de una forma más o menos explícita? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender? Esto. He recibido tu última larga carta. Eres un amor por escribirme así. Todo mi ser se vuelve hacia ti. No me cansaré de ti. Evoco mentalmente toda la escena de nuestro próximo encuentro. Me harás sufrir cruelmente. Mi cuerpo que te pertenece se retorcerá bajo los golpes. Me oirás pedir clemencia y me desearás con violencia porque pegaré mi carne a la tuya. Te abrazaré entero entre mis piernas trémulas y mi boca buscará tus labios para herirlos con besos salvajes. Señores, ¿esto quién lo escribe? Esto lo escribe una mujer. Y es curioso. El título del libro en donde se encuentra este texto se llama La pasión de Mademoiselle S. Una S. Autor anónimo. En su tiempo, no hace demasiados años, estamos en el siglo XXI, se ha considerado que es el texto erótico más apasionante jamás escrito. Esto lo dice el periódico Le Parisien. Y es curioso. Este libro fue encontrado casualmente por el diplomático francés Jean-Yves Bertold en un estuche de piel repleto de cartas escritas a mano. Fue un encuentro, un hallazgo, en una casa, en un piso que estaba, digamos, allí no vivía nadie, pero estaban muebles de la vivienda, de cuando había sido habitado, y allí había un baúl, dentro del baúl había
una serie de objetos, y ahí estaba este estuche de piel repleto de cartas. Dice este diplomático, este señor que fue el que lo vio, el que lo descubrió, al curiosear en ese baúl, al leer la primera carta, se dio cuenta del extraordinario tesoro que acababa de descubrir. Estas cartas, fechadas, las cartas están fechadas entre 1928 y 1930, están fechadas en esa, pero esto se ha publicado ahora últimamente, porque es últimamente cuando se ha descubierto. Estas cartas fechadas entre 1928 y 1930 y firmadas por la misteriosa Simón, están dirigidas a su amante Charles, un hombre más joven y casado. Sorprendente, es sorprendente el relato real de lujuria desenfrenada en el bullicioso París de los años 20. ¿Cómo es posible que en los años 20, que eran años de un extremo puritanismo, ¿cómo es posible que hubiera alguien que se expresara de esta forma? Lenguaje elegante y explícito, un texto transgresor. Una mujer valiente desafía las fronteras que la sociedad imponía a su sexo y clase para encontrar la libertad y finalmente encontrarse a sí misma. ¡Qué maravilla! Bien, de aquí pasaríamos a otro, porque aquí ella habla de que en los encuentros que tiene con él, él la mortifica, él incluso le provoca dolor, y ella dice que no renuncia a ese dolor, porque en ese dolor que él le proporciona, ella lo que capta es el deseo que él tiene sobre ella, y sentirse deseada de una forma tan violenta, eso a ella le proporciona un placer inmenso. Pues bien, esto mismo lo encontramos de forma explícita en un libro que hizo furores en su tiempo. Hizo furores en su tiempo. La historia de O. Historia de O es el título del libro, precedida de un prólogo titulado La felicidad en la esclavitud. Ese prólogo está escrito por Jean-Paul Polan, que resulta que era el amante de la autora, porque aquí la autora es el autor de la historia de O es una mujer. Y os digo más, parece ser que se trataba de un adolescente entre 15 y 16 años, y escribe un libro que es una obra, es un libro de un erotismo tremendo, y al mismo tiempo es una obra literaria que también una vez más ha dado la vuelta, dio la vuelta al mundo. Es una novela erótica de la escritora francesa Pauline Reage. Es un seudónimo de Dominique Horry. Se publica en el año 1954. En fin, este libro es un libro de contenido erótico, con unos tintes muy marcados de tipo de carácter sadomasoquista. Se narra la historia de una fotógrafa de modas parisina, solo conocida con la inicial O, una O mayúscula, que por amor a su maestro es su amante, un tal René, ingresa en una fraternidad sadomasoquista, donde se convierte voluntariamente en un objeto sexual, siendo sometida a todo tipo de prácticas de sumisión, incluyendo azotes y sodomía. La primera edición en español se publicó en México en el año 1962
y se publica en España en el año 1977 en la editorial Plaza y Janés. En 1975 fue llevada al cine por el realizador francés Juste Jacquin y protagonizada por Curian Clery. El hecho de que este libro haya sido escrito por una mujer y que esta mujer haya sido la primera en sacar a la luz algunos de los fantasmas más escondidos de su sexo, tal vez no sea ajeno a la fuerza siempre renovada del choque que produce en los lectores. Esto es lo que hay. Cuidado, digo que fue escrito por una adolescente entre 15 y 16 años. Por lo tanto, todo lo que se cuenta en este libro no sucede en la realidad, sucede en la fantasía, en la imaginación de esta adolescente. Yo pienso también en la fantasía de Francesco Piccoli, cuando dice que él, en su fantasía, en su imaginación, tiene también vivencias de un erotismo brutal, salvaje. Bien, pues yo casi me atrevería a decir que la fantasía de esta chica, de esta moza de 15-16 años, ya escritora de primera línea, digamos que en su cabeza no hay menos imaginación, menos erotismo salvaje, brutal, que en el caso de Francesco, del italiano Francesco Piccoli. La violencia sexual es una conducta que satisface necesidades no sexuales. Eso dice alguien. Se dice que la violencia sexual no es sexo, es poder. Yo a la periodista, una tal Isabel Valdés, que escribe esto, Isabel Valdés es una periodista hoy día muy conocida, publica artículos en un periódico de primera línea, yo a Isabel Valdés me atrevo a decirle que la violencia sexual es sexo y es poder, las dos cosas. Eso de que no es sexo, la negación del sexo, cuidado, el feminismo tiende a negar, tiene que negar el factor sexo, el factor biológico sexual, que es la parte, digamos, violenta, la parte violenta que nos acompaña juntamente con la cultura. El feminismo tiene tendencia a eso. El mismo Francesco Piccoli, en su libro, viene a decir que le han educado a ser agresivo, a buscar, a perseguir a las mujeres. No, no te han educado. Tu naturaleza es eso. Tu naturaleza es eso. A los hombres, no a todos los hombres, se nos ha educado a ser violentos y a perseguir a las mujeres. Eso es falso. Que se den casos, no lo dudo, pero que se universalice, se globalice y se diga que esto es así, eso es una falsedad. Esto no es cierto. Hemos de aceptar nuestra condición biocultural. Solo violencia machista, solo existe una violencia machista. Yo digo que hay también una violencia femenina, pero tal como he dado a entender antes, el erotismo masculino y el erotismo femenino no se expresan de la misma forma. Y la mujer, para sentirse deseada, la mujer organiza en su mente, en su cerebro, organiza estrategias inauditas, algunas de ellas incluso crueles, para sentirse deseada. En la historia de la literatura, los cuentos, el príncipe y la princesa secuestrada por el dragón o por un otro príncipe perverso y malo que la tiene encerrada en su castillo, y el príncipe va a salvarla. ¿Quién es el autor de un cuento? A mí me da lo mismo. Yo digo que el autor de la historia del príncipe que busca y libera a la princesa, el autor de este cuento puede ser tanto un hombre como una mujer. Claro, saque desde perspectivas diferentes. El príncipe matará al,
al dragón o al enemigo, ella se las arreglará para burlar y para encontrarse con su príncipe. Son violencias expresadas de forma distinta. Y de la pornografía, ¿qué podemos decir? La pornografía, pasando rápidamente, la pornografía hay que decir que no es más que la expresión del erotismo, la expresión gráfica hacia afuera de lo que llevamos en nuestros cerebros. Eso es la pornografía. Cuidado, también aquí hay un feminismo que acusa a la pornografía de machismo, pero ojo, se dice que en la pornografía la mujer es siempre la víctima. Se repite lo que sucede con la prostitución. En la prostitución la mujer es siempre víctima. En la pornografía la mujer es siempre víctima. Yo esto lo discuto y digo, ojo, que en la prostitución haya violencia contra las mujeres, la hay, pero no de una forma universal y global. También hay una prostitución deseada, querida, buscada, disfrutada. Disfrutada incluso. Y con la pornografía exactamente igual. Hay una pornografía que utiliza a la mujer como objeto y le hace daño. Le hace daño. La transforma en un objeto. Pero hay también una pornografía deseada, buscada, gozada y disfrutada por la misma, por las mismas mujeres. Ojo, con estas alusiones de una forma tajante y global. Somos seres bioculturales, repito, insisto, machaco, seres bioculturales, o si queréis, biopsicoculturales. Y por lo tanto, la cultura y la biología van ensamblados y se expresan en la conducta, en el comportamiento humano. Claro está que en cada sujeto hay una vivencia de esa sexualidad, de esa biosexualidad. Y en algunas personas el aspecto bio se expresa de una forma más evidente que lo cultural. Pero lo habitual, lo normal, es que podamos ir por la calle de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, y no esperamos que nadie nos asalte, nadie nos viole o que encontremos violaciones en la calle pública. Hay respeto, hay civismo, hay educación. Hay educación. Los hombres también sabemos ser educados, respetuosos, honestos. Bien, ya acabando, no puedo dejar de mencionar a una autora, a Camille Palla. Es posible que alguno de vosotros le haya oído nombrar, incluso haya leído alguno de sus libros. En castellano, en español, tenemos dos libros de ella, Vamps and Tramps, está en inglés el título. Es como si dijéramos Vampiresas y Fulanas. Vampiresas y Fulanas. Y el otro libro está en latín, Sexual Personae. Son dos libros traducidos al castellano. Camille Palla es una ítalo-norteamericana, lo mismo que la Siri, aquella noruega que escribe libros, es norteamericana, sus padres eran noruegos. En este caso, Camille Palla es hija de italianos, creo que de sicilianos, pero que ha nacido y vive en Norteamérica. Ella es profesora de humanidades en la Universidad de las Artes de Filadelfia. Es una gran conferenciante, escritora, conferenciante, es muy conocida porque es una persona muy emotiva en sus discursos, es una provocadora, apasionada, satírica, pero también lúcida, Y en sus libros, a la pregunta, ¿qué es el sexo? ¿Qué es la naturaleza? Y ella responde, sexo y naturaleza son dos brutales fuerzas paganas, son dos fuerzas brutales paganas, laicas. El sexo y la naturaleza, la sexualidad y el erotismo, lo estoy citando expresamente en directo,
la sexualidad y el erotismo constituyen la compleja intersección de la naturaleza y de la cultura. Yo a Camila Paglia no la conozco, pero en mi fantasía la saludo y le digo, ok, en sintonía perfecta. La teoría, dice ella, la teoría feminista ha simplificado en exceso el problema del sexo, reduciéndolo a una cuestión social. Esta es una herencia de Rousseau, que decía que los seres humanos nacemos inocentes y buenos y que la sociedad es la que pervierte a ese niño inocente. Y Camila Paglia dice, no, de eso nada. Es precisamente al revés. La violación y el sadismo han estado siempre presentes en la historia y en algunos momentos en todas las culturas. La violencia y el sadismo han nacido en la sociedad, no han nacido en la naturaleza del ser humano. Para Sade, la vuelta a la naturaleza significaría dar rienda suelta a la violencia y a la lascivia, lógicamente. Lo estaba diciendo, perdón, yo ahora acabo de expresar una confusión. Lo que Camila Paglia dice, y con lo cual yo ella sintonizo, es lo siguiente, es la sociedad la que mitiga, la que educa, la que paraliza la violencia que llevamos dentro como seres biológicos. Esa es la realidad. Esto es lo que está diciendo Camila Paglia y que yo había tergiversado. Me corrijo. Dice, el violador no es el resultado de las malas influencias de la sociedad sobre él, sino de algo que ha fallado en su preparación social. Algo que ha fallado en su preparación social. En su empeño por separar el sexo de las relaciones de poder, el feminismo va en contra de la naturaleza. Cuidado. El núcleo del tema está en el cerebro, no en los genitales. En fin, tengo que terminar porque, como siempre, me alargo más de la cuenta, pero a la hora de preguntarnos, ¿en qué quedamos? La sexualidad, pues, con todo este mogollón, con todas estas contradicciones, con todos estos extremismos, desde la pornografía, desde el sadismo, desde las palabras indecentes, digamos así, hasta los versos místicos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, o sea, en todo este arco de posibilidades sexuales, ¿en qué quedamos? ¿La sexualidad es normal o es anormal? Y claro está, a lo largo de la historia, la sexualidad se las ha tenido que ver con el vicio, con la moral, con el adoctrinamiento, con aquello de que este es un individuo vicioso, es un vicioso. Los homosexuales, por ejemplo, acusados de vicio, los que se masturban o se masturbaban en aquel entonces, se les calificaba de perversos, de viciosos. Bien, la sexualidad ya, yo pienso que en gran parte se ha liberado de ese campo de la moral, del vicio. Hoy día la sexualidad tiene un campo de actividad, de acción, de posibilidades, de libertad mucho más amplio. Cuidado, la sexualidad también dentro de este esquema que estoy diciendo, también ha sido acusada, sido de pecado. Es decir, eres un vicioso, eres un pecador, al infierno contigo. La culpa, culpabilizar. La sexualidad ha ido acompañada de la culpabilidad. La sexualidad ha ido acompañada también de la anormalidad. Es que es un anormal, es homosexual, eso es una anormalidad. Por lo tanto, socialmente excluido. Excluido. La sexualidad también ha pasado por la enfermedad. Hubo un tiempo en que
Se consideraba al que se masturbaba con frecuencia o al homosexual, se consideraba que eran unos enfermos. Y entonces ahí la psicopatología ha llenado páginas y páginas. Enfermos mentales, al manicomio. Al manicomio fueron a parar muchos homosexuales hace un par de siglos. Por último, la sexualidad como delito. El derecho penal aplicado a la sexualidad. La condena, el delincuente. Bien, una buena parte de esta situación ha quedado liberada. Con todo, todavía hay tela marinera. Hay tela marinera con la violencia de género. Y todo lo que gira en torno a los temas de la pederastia, etcétera, etcétera. Sabemos que son temas todavía que están en el candelero y que todavía están en la polémica y bajo la lupa, bajo la mirada del derecho penal. En fin, amigos, tendríamos que hablar de la ética promiscua, pero está nombrada y sabemos de qué va. La promiscuidad reside en el cerebro, no entre las piernas, y puede encajar confortable y alegremente en cualquier relación consensuada, en cualquier relación consensuada y patrón de relación que elijas. Veo que el tiempo, pero iba a mencionar una anécdota citada, nombrada por, ahora no me viene el nombre, es un libro que está haciendo furores, que está haciendo furores en estos momentos, también de una mujer. El infinito en un junco, creo que suena. El infinito en un junco. Y en ese brillantísimo libro, que es como, que tiene aspecto, que es novela, es literatura, es historia, es cultura, en ese libro se dice, se cuenta de que entre los hallazgos de la ciudad quemada, abrasada de Pompeya, en las paredes aparecen frases, aparecen, digamos, graffiti pornográficos. Por ejemplo, en la pared que queda de lo que fue una taberna, hay un escrito que dice: "Yo me follé a la dueña". Fijaros. Y esto, en el siglo primero, en los siglos primeros de nuestra era. Es decir, ya entonces, es que no habéis visto, ahora ya mucho menos, parece ser que hay un poco más de cultura y de, ¿cómo diría yo?, y de civismo, pero no hace muchos años, cuando uno entraba en los lavabos públicos, en la puerta interior de lavabos públicos, te encontrabas con todas las frases más brutas, más sucias, más, digamos, eróticas que podías imaginarte. Digamos que las personas que iban a hacer sus necesidades al mismo tiempo descargaban sus fantasías. Lo que Francesco Piccolo dice que está en su mente, ha habido personas que esto lo han trasladado bien a la pornografía o bien a los graffiti. Esta es la realidad humana, señores. Los seres humanos somos como somos. Y no hay otra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué consiste la sexualidad normal? Siempre yo digo, hay un enunciado que para mí es fundamental. Ante todo, no hagas daño. La ética promiscua, que habla precisamente de la libertad sexual, del poliamor, de las relaciones abiertas, como te dé la gana, se dice ética. La ética por mí. ¿Qué es la ética? La ética es universal. La ética no es la moral de una religión. La ética es la moral universal. ¿Y qué dice esa ética? Ante todo, no hagas daño. Respeta.
Y a ser posible, sé solidario, echa una mano, ayuda. Esto es la ética. Con este planteamiento, pues yo digo, poliamor, relaciones abiertas, que cada uno se las componga como Dios le dé o como su conciencia le dé a entender. Y desembocamos, por último, desembocamos en la complejidad. Porque, al fin y al cabo, cuando decimos qué decir sobre todo esto, pues no cabe la menor duda de que el sexo y la sexualidad humana forman parte de la complejidad. Hablábamos la vez pasada de la complejidad política. Bien, hoy, hasta ahora no lo habíamos nombrado, no lo habíamos mencionado, estamos hablando de la complejidad del deseo sexual humano, que se expresa de una manera tan variada, tan infinitamente variada. Bien, discernir y acogernos a lo verosímil. Decíamos que hay que pensar ante la complejidad de la vida, ante la complejidad de la realidad, del contexto en que nos encontramos, ante la complejidad que incluso llevamos dentro de nosotros mismos, ¿qué cabe hacer? Una vez más yo nombro a la filósofa y pensadora Ana Arendt. Informarse, hay que estar informados, hay que saber, hay que pensar, hay que saber preguntar y saber preguntar a los que verdaderamente saben. Cuidado a quien preguntas. No preguntes en los tweets, no preguntes, digamos, en los medios de comunicación online. Cuidado, cuidado. Hay que saber preguntar. Hay que discernir. No todo es grano. Hay paja y grano, todo mezclado. Hay que discernir. Hemos de aprender a discernir. Hay que entender. Hemos de comprender. Antes de hablar, antes de enunciar, antes de ningún veredicto, hay que entender por qué lo decimos. Hay que decidir, hay que elegir, hay que actuar. Y entonces nos quedamos con dos palabras que para mí son fundamentales: discernir y acogernos a lo más verosímil. La verdad final no existe, no existe. Todo cambia, evoluciona, evoluciona. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con lo más verosímil. Hoy por hoy, lo que tiene más apariencia de verdadero es esto. Después de haber consultado, después de haber pensado, después de discernir, me quedo con esto. Es decir, lo que es susceptible de ser tomado como verdadero. Mientras no se diga otra cosa o no se diga lo contrario, yo creo que esto es así. Que siempre queda un margen a la corrección. Siempre queda un margen para decir, donde dije digo, ahora digo Diego. Ahora me doy cuenta de que no era exactamente como yo pensaba antes. Darnos esa posibilidad. Y esto naturalmente lo estamos aplicando a hacer el amor y la condición humana. Termino diciendo, señores, cara al futuro, ¿qué futuro nos espera? Bien, en el futuro, y esto, digamos, es la conclusión a que llega este hermosísimo libro, este libro rico en contenido, en ideas, la construcción sociocultural, del amor romántico. Esto es mi conclusión, porque es que no puede ser más perfecta y más exhaustiva. ¿Qué nos espera?
¿Cuál es nuestro futuro? Los amores seguirán entrando en un proceso de creciente complejidad. Los amores no cesarán de entrar, de acudir. Otros modelos amorosos se van a normalizar. ¿Quién nos iba a decir del amor, del matrimonio homosexual y de la transexualidad, del cambio de identidad, aceptado incluso civilmente? Otros modelos amorosos se normalizarán, otros modelos de familia se van a introducir. Ello no significa el fin del amor hegemónico. Nadie piense, se ha acabado el amor de siempre, ese amor romántico de base. No, eso seguirá sobreviviendo, porque de momento la pareja tradicional sigue gozando de buena salud. Tampoco es el fin de la familia nuclear, pero se amplían las formas, con formas alternativas. Hay formas alternativas de la familia. Esto supone un proceso lento, pero implacable. Se van a diversificar los estilos. Al mismo tiempo, en las antípodas, que el amor siga siendo eso que la gente busca y no encuentra. El amor seguirá siendo una meta que nunca se consigue tener, que siempre se tiene, a veces de forma fragmentaria, en momentos, en situaciones, pero el amor definitivo, eso es imposible. Que la gente siga relacionándose en base al miedo, a la soledad, a la necesidad. Siempre huiremos de la soledad. Siempre sentiremos la necesidad de un otro en nuestras vidas. En el futuro, las mujeres pueden seguir dependiendo emocionalmente del amor y de los hombres. Que no tengan miedo. Las mujeres son cada vez más dueñas de sí mismas, pero la mujer busca al hombre como el hombre busca a la mujer. Indudablemente en un tipo de relación en donde él y ella se respetan y mantienen una autonomía en el amor, tal como, recordáis, Ana Arendt deseaba y buscaba y creo que consiguió. Y los hombres, que los hombres puedan seguir en crisis, desconcertados y confusos, o dependiendo de una mujer madre. O sea, los hombres siempre estarán confusos, nunca acabarán de tener las ideas claras, y estarán buscando a esa mujer que en el fondo es la mujer madre, la mujer del apego en la fase inicial, que después se desarrolla en fases adultas, con otros esquemas. Puede que todo el mundo siga in eternum, valorando lo que no tiene. Somos deseantes, eternos deseantes. Siempre estamos buscando lo que no se tiene. Y deseando vivir emociones, siempre habrá dentro de nosotros un transgresor, alguien que no quiere respetar la ley. Cuidado. Una vez más, no hacer daño. Puede que el adulterio siga acampando a sus anchas, sin duda alguna. Que la gente siga teniendo dobles vidas. Nos guste o no nos guste, esto seguirá funcionando así. Dobles vidas, adulterio acampando a sus anchas. Y que la prostitución y la pornografía sigan siendo productos de consumo habitual. Esto no se podrá evitar. Y hay que negociar con esto. Puede también que la industria del amor se haga aún más gigantesca. Hay un detalle que yo ya he nombrado,
El negocio, el business de los juguetes eróticos y de la misma pornografía. Nos guste o no nos guste, ahí está. Hay que saber gestionar. Hay que colocar cada cosa en su sitio. Dependen de nosotros y del sistema social y cultural que construyamos de aquí en adelante. Mi punto de vista es que todo esto último seguirá, pero en proceso menguante, gracias a la educación y a políticas democráticas más eficientes. La educación y políticas democráticas. La educación. Educar. Recordémoslo una vez más. Separar, emancipar y gestionar el deseo. Gestionar el deseo. Las tres metas, los tres objetivos de la educación aplicados al erotismo, a la sexualidad humana. Suficiente.